Listo. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos a esta clase de metrología. Me presento con todos. Mi nombre es Pau Guachamín y soy el instructor encargado de dictar la cátedra durante este módulo. Recordarles pues que tenemos 5 sesiones. Siempre tomar en cuenta pues revisar la plataforma periódicamente por si existe algún cambio, algún inconveniente, sea en el tema de los horarios o el tema de las tareas. Un poco la temática que vamos a manejar en este tipo de sesiones es de que sea un conversatorio. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que no será netamente de que yo participe o yo edite la clase en su totalidad. Habrá contenidos, pues, dentro de las diapositivas que los desarrollaremos en clase, otros elementos, otras partes de la diapositiva, pues, que ustedes los deberán desarrollar de manera autónoma. Adicional a ello, pues, si revisamos la plataforma, encontraremos que debajo de la descripción de cada unidad tenemos un material o documento de apoyo, un documento PDF y las diapositivas. Entonces, por favor, para que se organicen con su tiempo y pues revisen los dos contenidos. Todo ello, pues, para que en el momento de que tengan que rendir sus dos exámenes, sus dos pruebas, pues lo hagan de la mejor manera, no tengan ningún inconveniente, ya que básicamente todas las preguntas que están en ambas pruebas, pues son sacadas del material de apoyo que tenemos en la plataforma. Entonces, en virtud del tiempo, pues vamos a empezar con el contenido del día de hoy. Por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Está viendo la pantalla, ingeniero. Listo. Entonces, el día de hoy. Dije una consulta. O sea que, porque ahorita es bien, o sea, de aquí van a ser todas las clases ya a las 8. Sí, eso digo. Bueno, yo tenía entendido otra cosa, pero si en la plataforma está así, pues nos regimos a las 8. Eso sí, no hay ningún problema. Eso digo, hay que regirnos a lo que está en la plataforma. Tal vez hubo un problema de comunicación con mi persona y pues fue por eso que yo estuve conectado una hora antes. Pero como les digo, no hay ningún inconveniente. La clase se va a desarrollar pues con total normalidad en virtud de las personas que recién se acaban de conectar a la hora que estuvo señalada en la plataforma. Y de pronto los que ya se conectaron a las 7, ¿ya podemos salir o tenemos que estar en la clase? Claro, sí, no habría inconveniente, como es el mismo tema que vamos a repetir a los compañeros que se acabaron de conectar, pues están ustedes en la opción de poder abandonar la sesión para que no sea repetitiva la clase. Entonces, nos estaríamos viendo con las personas que se conectaron antes, pues el día de mañana a las 8 de la noche. Okay, muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, con el resto de compañeros que nos acabamos de conectar. Pues el día de hoy lo que hablaremos es un poco de los fundamentos o de los principios básicos de lo en cuanto a lo que nos referimos con metrología y
específicamente con teoría de medición. Un poco aquí hacer hincapié en que cuando nosotros hablamos de metrología, pues estamos hablando en términos de mediciones y normalizaciones. ¿Qué queremos decir con eso? Pues que se manejan conceptos o ideas fundamentales para nosotros poder tener una idea clara de alguna magnitud en términos de medida. Esto nos hace pues remontar un poco a las civilizaciones antiguas, ya que las mismas, en su afán por poder progresar, pues buscaban diferentes mecanismos para utilizar lo que es el tema de la medición. Entonces, por ejemplo, en agricultura o en construcción, se buscaron maneras o formas justamente de tratar de tener estándares o normalizaciones de medida. Tal vez algunos de ustedes tienen alguna idea de un estándar que se utiliza hasta hoy en día, que bueno, no es muy ortodoxo, pero que nos ayuda a, cuando no tenemos a la mano un flexómetro o un calibrador, saber una medida aproximada de algún elemento. El de los pasos, ingeniero, antes también se utilizaba eso como una medida referencial. Correcto, muchas gracias por participar. Justamente, como dijo el compañero, pues desde la actualidad hasta el día de hoy, pues tenemos ese concepto de muchas de las veces abrir los brazos o utilizar la mano como medida de cuarta, el puño. O de igual manera, si es que tenemos, por ejemplo, una pared y nosotros queremos tener un aproximado de cuánto mide, pues a partir de pasos podemos tener un valor referencial. De cierta manera, un poco práctico sí nos puede servir, pero ya de manera normativa o normalizada, pues es muy ineficiente. ¿Por qué es ineficiente? Pues básicamente porque la medida de cada persona varía. Si es una persona alta, la medición de pasos será diferente en relación a una persona pequeña. Entonces, si para una persona alta, 6 pasos es la medida de una pared, para una persona pequeña, 8 pasos o 10 pasos serán la medida de una pared. Si se necesita comprar A o B elemento, pues se comparará con una magnitud que no es la exacta, que no es la estándar que se necesita. Entonces, por dicho motivo, pues es importante de que nosotros contemos con las herramientas necesarias para nosotros tener la certeza de lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si estamos haciendo una reparación del cárter de un motor, por ejemplo, y necesitamos un perno, por ejemplo, no podemos ir a la ferretería y decirle al señor, deme un perno de este porte, porque el señor de la ferretería nos va a decir, ¿y cuánto equivale eso? No sé si han tenido la oportunidad de que muchas veces, a modo de broma, pues algunas ferreterías, algunos centros ferreteros dicen, nosotros no vendemos valores de así, y tienen una persona que está explicando o haciendo pinzas. Entonces, aunque ustedes no lo crean, son cosas que hasta el día de hoy siguen pasando con gente que está muy metida dentro de la industria, que dice, no, es que necesito un perno así. Entonces van a la ferretería y compran mal, como se digo, por este inconveniente que existe entre las tallas entre una y otra persona. Entonces no nos permite comprar los elementos de una manera correcta. Entonces siempre tenemos que utilizar sea un calibrador o sea un flexómetro, dependiendo obviamente del sector en el que nosotros estemos trabajando. Es un poco lo que les decía, que también es importante recalcar que, bueno, tal vez de manera coloquial, muchas de las veces hay casos en que las personas nos llamamos por el nombre a los elementos. Tal es el caso del conocido flexómetro, que muchas de las veces las personas las tienden a llamar metro. Entonces, están realizando A o B actividad y dice, por favor, pásame el metro. Tal vez una persona que no está familiarizado con este concepto, se queda sin saber qué hacer. Entonces, tratemos un poco nosotros, ahora que estamos estudiando todos esos conceptos, pues, de utilizar los nombres técnicos de los diferentes elementos o herramientas. Si nosotros necesitamos utilizar, medir distancias sumamente largas y nos queda corto utilizar un calibrador pie de rey, pues, pidamos el elemento por su nombre, es decir, un flexómetro. Otro elemento, pues, que utilizamos particularmente en industria es el calibrador pie de rey o vernier.
Es importante tener en cuenta que tenemos que utilizar el elemento de una manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta en que nosotros tenemos que utilizar el calibrador? Pues básicamente, no sé si pueden ver en la pantalla, espero que se aprecie bien, pues yo tengo el calibrador y siempre tengo que buscar la manera de accionarlo con el pulgar para que exista mayor facilidad y comodidad de nuestra parte por utilizar el elemento. Hay algunas personas que tal vez no se enseñan a este concepto y bueno, he visto casos de que utilizan las dos manos para medir. Tal vez esto lo que nos provoca es de que no exista una certera eficiencia en realizar una medición, porque por ejemplo, si estoy solo y necesito hacer una medición, por ejemplo, tengo un objeto, utilizo el calibrador, aplico presión con el pulgar, con la otra mano puedo bloquear la medida, retiro el elemento y puedo apreciar con mayor comodidad la medida que me dice mi calibrador. Por el contrario, si es que no tengo esta práctica o si es que me olvido de bloquear, hago presión. Entonces suelto la presión y no quito correctamente mi elemento a medir. Si no bloqueé y leo, voy a tener, como en este caso, una medida incorrecta. La otra también es tener en cuenta utilizar el calibrador de una manera correcta. Podemos medir valores exteriores, e interiores. Tenemos la herramienta para hacerlo. Por ejemplo, aquí tengo otra pieza. Entonces, de igual manera, aplico la presión, bloqueo y yo puedo conocer el estado real, la medición real del elemento. Por el contrario, quiero aplicar una profundidad, pues para esto nos sirve este otro elemento de nuestro calibrador para medir profundidades. Entonces, yo no voy a tener ningún inconveniente. Nuevamente, como ven, bloqueo en poder apreciar de manera correcta la medida. Entonces, aquí lo importante es de que tengamos en cuenta, pues, utilizar de manera correcta el calibrador. Más que nada para tener la certeza de que estamos realizando una medición de una manera correcta, ya que si, por ejemplo, estamos midiendo un perno, no utilizamos bien, no bloqueamos el calibrador y vamos a la ferretería con el calibrador así y resulta que en el trayecto se nos movió y se nos amplió, ¿qué vamos a provocar? Pues comprar un elemento con una medida errónea. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. Si es que utilizamos el calibrador, pues excelente, tomemos en cuenta un poco estos tips que les acabo de comentar. Si es que no hemos tenido la oportunidad de utilizar un calibrador, pues un poco tener en cuenta lo que podemos realizar. Un poco continuando con este tema, pues es importante también saber las magnitudes en las que nosotros debemos trabajar. Siempre aquí importante, aunque ya veremos un poco más adelante, que tenemos dos tipos de sistemas de medida, el sistema SI, sistema internacional, o el sistema inglés. Cuando nosotros nos referimos al sistema internacional SI, nos estamos refiriendo a la medición en metros, centímetros o milímetros. Por el contrario, si hablamos de un sistema inglés, estamos hablando netamente en temas de pulgadas. Un poco aquí tener en cuenta de que, bueno, como veremos un poco más adelante, no existe el mismo grado de representación o de transformación entre milímetros y pulgadas. Por ejemplo, si tenemos una llave 19, no será la misma equivalencia en la llave 3 cuartos, como muchas de las veces en los talleres suele ocurrir, de que se perdió, no se encuentra el dado 19, entonces dicen, pásame un dado, una llave 3 cuartos, da lo mismo. No da lo mismo, ya vamos a ver por qué no da lo mismo utilizar estos dos tipos de herramientas con diferentes magnitudes de normalización. Continuando con este tema, pues es importante mencionar que las mediciones se pueden dividir en dos. Estas pueden ser directas o indirectas. Más que nada, ¿a qué nos referimos con mediciones directas? Hablamos precisamente de utilizar un calibrador, un flexómetro o cualquier otra herramienta de medición para tomar ese dato en tiempo real de un elemento que nosotros lo podemos manipular. Por el contrario, cuando nosotros hablemos de mediciones indirectas, nos estaremos refiriendo a una serie de cálculos o ecuaciones que debemos emplear para conocer
alguna medición o alguna magnitud en específico, como es, por ejemplo, el que nosotros tengamos que hacer el cálculo para determinar el área de algún elemento. Por ejemplo, para ese caso tenemos que utilizar la fórmula de pi por radio al cuadrado. Si es que no tenemos el radio, pues tendremos que primero encontrar el radio. Y mientras no tengamos la mayor cantidad de datos, pues no podremos realizar la medición. Continuando con el tema, pues es importante mencionar para... como les dije, dependiendo en el sector en el que nosotros nos desarrollemos, pues podemos optar por utilizar cinta de medición. Si es que nosotros tal vez utilizamos, sabemos, un flexómetro. Por el contrario, en la industria automotriz, pues va a la versatilidad que se tiene. Y si estamos a datar en la medición, pues utilizaremos relojes, pues dependiendo de lo que nosotros necesitemos medir. Un poco aquí, esa es la idea que les estaba compartiendo sobre para qué o qué tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de metrología. Aquí es importante destacar que siempre que hablemos de metrología no quiere decir que únicamente hablamos de medir. Como les dije, recordando las primeras diapositivas, siempre que hablemos de metrología hablaremos de medición y normalización. Siempre de normalización, pues a lo que nos referimos, pues es a la unidad de medida. Cuando hablemos en centímetros o en milímetros, estamos normando. Un poco eso para que tengamos en claro, por si acaso, para lo que es el tema de sus exámenes. Continuando con el tema, pues tenemos los diferentes tipos de metrología. Recordar que aquí hablábamos de mediciones, mientras que en este punto estamos hablando de metrología. ¿A qué nos referimos con esta clasificación de metrología? Un poco al sector o al enfoque que se le da. Cuando nosotros hablamos de una metrología legal, estamos hablando de que nosotros cancelamos cierta cantidad de dinero por recibir este servicio que nos certificará, pues, las medidas exactas de A o B elemento. Por el contrario, cuando nosotros hablemos de una metrología científica, tendrá relación con la medición indirecta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que necesitaremos realizar cálculos o aplicar fórmulas para determinar alguna medida. Por último, tenemos la metrología industrial, que lo que hace hincapié o el principal enfoque de este tipo, pues es básicamente cuando nosotros tenemos que calibrar alguna máquina o realizar alguna medición en específico. Entonces, siempre que estemos hablando en industria, hablaremos de metrología industrial. El tener algún inconveniente o algún fallo de medición en cualquiera de estos tres tipos de sistemas de metrología, pues implicará consecuencias graves. Si es que en el ámbito legal no realizo una medición correcta, pues se podría demandar. En el ámbito científico, si no realizo los cálculos correctamente, pues deberé iniciar nuevamente. Y en el caso de la metrología industrial, pues lo que llega a ser al no hacer una correcta calibración, pues es el fallo del mecanismo al cual estamos realizando dicha calibración. Entonces, por ese punto, pues importante tener en cuenta los diferentes tipos o grados que podemos encontrar. La metrología o el dimensionamiento no se rige únicamente a medir el largo, el ancho o la profundidad, sino que también podemos medir distancia, posición, redondez, rigurosidad, es decir, todas las magnitudes que tiene un elemento. Si es que nosotros únicamente contamos con un calibrador, pues podremos medir cierta cantidad de elementos o magnitudes. Por el contrario, que si necesitamos plasmarlas en un plano o en un programa de simulación, pues tendremos que buscar muchas más medidas. Entonces, un poco aquí tener en cuenta de que dependiendo de lo que nosotros necesitemos realizar, pues necesitaremos trabajar con magnitudes adicionales. Un poco aquí lo importante también es tomar en cuenta o destacar de que siempre que nosotros hablemos de metrología tenemos que tener en cuenta el concepto o la idea clara de normas básicas o principios fundamentales dentro del dibujo técnico y el diseño, como lo son las líneas de cota, las acotaciones y todo lo concerniente a lo mismo. Al resto, aquí es importante de que si tal vez no tenemos o no tuvimos esa formación dentro del concepto de dibujo técnico, conocer y entender de que siempre que nosotros hablemos de estas flechitas, que están mal llamadas flechitas, nos estaremos refiriendo a líneas de cota. Entonces,
Siempre tener en cuenta que cuando estemos interpretando un diagrama, mencionaremos esto como líneas de cota, líneas de segmentación, líneas que nos permiten conocer diámetros, cortes, en fin. Toda esta acotación en términos de metrología dimensional, pues nos permitirá tener una mejor interpretación de los planos dependiendo del enfoque en el que le queramos dar. Si es que únicamente necesitamos conocer el elemento o si por el contrario necesitamos fabricarlo, pues necesitaremos una mayor cantidad de información, un poco aquí, para que tengamos en cuenta y podamos interpretar de manera correcta y no digamos, este es una línea cortada, este es una flechita hasta abajo. Entonces, un poco aquí motivarlos a que busquemos y entendamos la terminología que nosotros debemos manejar cuando hablamos de línea de cota o de acotación. Continuando con el tema, pues es importante mencionar los diferentes errores que podemos tener en el momento de realizar una medición. Como les comentaba, pues en un inicio, si es que no manipulamos de una manera correcta los elementos, pues podemos llegar a alterar la medición original. Como les comentaba, si no utilizamos, manipulamos correctamente un calibrador, fácilmente podemos alterar la medida. Por eso lo importante, como les decía, siempre guiarnos con el dedo pulgar para poder utilizar el mismo. Adicional a ello, pues como podemos ver en las imágenes, siempre tenemos que tener en cuenta que la apreciación de la medida sea la correcta, esté totalmente horizontal, dependiendo de cómo estemos midiendo, que no esté torcido en ninguno de los lados, tiene que asentar correctamente las partes del calibrador en el elemento para tener una medida correcta. Dentro del tema de los errores, pues tenemos tres tipos de errores o inconvenientes que podemos llegar a tener, pudiendo ser errores aleatorios, errores de apreciación o errores sistemáticos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de errores aleatorios? Pues son errores que tienen referencia o relación con condiciones ambientales. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros tenemos que realizar las mediciones de un tubo de acero, pero este tubo de acero estuvo a la intemperie, quiere decir que tiene residuos, rasgos de oxidación, y si nosotros no lijamos el material antes de medir, pues tendremos una variación de su medida original. Entonces, de igual manera, si tiene polvo o residuos de algún otro elemento, si es que nosotros no los llegamos a limpiar, pues tendremos inconvenientes, obviamente que no son provocados por nosotros, pero que provocan que exista una medición incorrecta. Por el contrario, también puede ser el que mencionábamos hace un inicio, el error de apreciación. Esto también va un poco motivado con limitaciones físicas que nosotros podamos tener. Si es que hemos tenido la oportunidad de manipular un calibrador, pues sabemos que existen calibradores de diferentes prestaciones. Existen calibradores digitales, calibradores únicamente en milímetros, calibradores en milímetros y en pulgadas, y calibradores con ciertos grados de precisión. Cuando tenemos este tipo de calibradores, pues tenemos una mayor cantidad de líneas dentro de la estructura de nuestro calibrador. Si es que tenemos problemas visuales, problemas de la vista, pues llegarán a darse casos en el que posiblemente tengamos un error de apreciación. La medida está correctamente tomada por el calibrador, pero al momento de interpretarlo lo realizamos de una manera incorrecta. Entonces, es uno de los errores que se da un poco más a menudo. También tenemos el error sistemático, a lo que nos referimos es un poco a hablar de problemas específicos que pasan, es decir, por ejemplo, si es que tengo un elemento que ha sido cortado, que ha sido deformado, este error sistemático pues no me permitirá tener una medida correcta. Un poco a qué nos referimos con eso es que, por ejemplo, si tenemos un elemento blanco, blando, que es susceptible a la deformación, si nosotros al utilizar nuestro calibrador aplicamos demasiada fuerza y lo deformamos, pues tendremos una medida errónea. Aquí lo importante es que siempre que lleguemos a realizar una medición, pues tengamos en cuenta el tipo de material que estamos por manipular, sobre todo para no comprometer su estructura. Un poco aquí para que se tenga en cuenta, pues los errores que se pueden hacer no son únicamente, por así decirlo, por falla humana, sino también se pueden provocar por desgaste o inconvenientes con el elemento de medición.
Por ejemplo, si es que se tiene un calibrador a la intemperie y si las líneas de normalización han sido borradas, pues provocarán que existan errores de medición, ya que si es que, por ejemplo, tenemos un calibrador en milímetros y pulgadas y tal vez alguna de las líneas se borró, pues realizaremos una transformación en pulgadas incorrecta y tendremos un valor incorrecto. De igual manera, si los puntos de apoyo se encuentran deteriorados o si utilizamos el elemento para otros fines y los llegamos a comprometer, pues también eso llegará a dar una consecuencia de que también no podamos medir de manera correcta los elementos. Entonces, aquí es importante, pues, de que siempre utilicemos los elementos de medición para el propósito que fueron fabricados. Un poco también lo que tenemos que tener en cuenta es de que, como comentaba en un inicio, dependiendo las prestaciones que nosotros necesitemos, podremos optar entre utilizar un elemento u otro. Pues si necesitamos medir tramos largos, utilizaremos un flexómetro. Si es que nosotros necesitamos un poco más específico, podemos utilizar un micrómetro, por ejemplo, o inclusive un reloj palpador. Un poco aquí lo que hay que tener en cuenta es lo que queremos medir. Por ejemplo, si queremos ver imperfecciones mecánicas, es decir, si un cabezote se encuentra pandeado, pues tenemos que seleccionar la herramienta correcta. No podremos utilizar un calibrador, sino será necesario utilizar, por ejemplo, un reloj palpador para saber con exactitud cuál es la parte o el segmento en específico que se encuentra deformado. Esto un poco también va de la mano, bueno, en la diapositiva lo que comentábamos hace un instante sobre los inconvenientes de apreciación que pueden llegar a tener. Siempre aquí lo importante es de que cuando nosotros vayamos a realizar una medida, tomemos la seriedad que se requiere. ¿A qué me quiero referir con eso? Pues de que no tomemos una medición a la ligera. Muchas de las veces, tal vez por tiempo, por estrés, llegamos a realizar una medida rápida, no constatamos si es que aseguramos, por ejemplo, si utilizamos el calibrador, no constatamos si está asegurado el mismo, no realizamos el procedimiento demasiado rápido o por cansancio, nos limitamos a realizar el procedimiento correcto y esto pues también tiene como resultado pues de que existan inconvenientes en la medición. Entonces, siempre, como en todo trabajo, la recomendación es de que sí estemos con los cinco sentidos al realizar cualquier acción, ya que en el caso de medición y certificaciones, pues es importante que los parámetros se mantengan. Por ejemplo, si se hace una medición y no se está en sus cinco sentidos, se puede interpretar como que, por ejemplo, se está calibrando un equipo y si dice, no, si está calibrado a 5 milímetros, se me ocurre una válvula, y dice, no, sí está, y prenden y resulta que no estuvo calibrado a 5, estuvo calibrado a 4 milímetros, arrancaron el equipo, produce un fallo, una rotura del elemento. Entonces aquí es importante evitar el descuido cuando nosotros realizamos cualquier acción. También es importante, como les comentaba, pues que nosotros sepamos el material que estamos por manipular para de esta manera pues evitar deformaciones o comprometer el mismo. Si es que nosotros vemos que el material es demasiado blando o es susceptible a deformarse, pues no tendremos que aplicar mucha fuerza si es que nosotros utilizamos, por ejemplo, un calibrador. Como les comentaba, pues es importante utilizar el instrumento para el fin que fue fabricado. Por ejemplo, por más de que tenemos al calibrador que es una línea recta, no podemos utilizarlo como regla, ya que esa no es la finalidad para la cual fue creado. Un micrómetro de igual manera tiene que ser tratado con bastante cuidado, no tiene que ser manipulado de manera brusca o agitada, porque dañaremos de cierta manera el mecanismo del reloj palpador, lo que no nos permitirá pues de que funcione de una manera eficiente. De igual manera, pues cuando nosotros estemos hablando de micrómetros, tenemos que tener en cuenta el grado en el que nosotros trabajamos, ya que cada micrómetro trabaja en rangos o valores específicos, por lo cual pues siempre será importante que nosotros entendamos el rango en el que estamos trabajando. También dentro de este tema de la normalización es importante que nosotros tengamos en cuenta que siempre que realizamos una medida,
contemos con puntos de apoyo los mismos que sean sólidos. ¿A qué nos referimos con eso? Pues de que tengamos nosotros la certeza de que no se va a mover el punto en que nosotros estamos sujetando. Como podemos ver en la imagen, si es que nosotros tenemos los puntos de sujeción correctamente puestos, pues no tendremos ningún inconveniente en trazar alguna línea y posteriormente cortar el elemento. Pero por el contrario, si tenemos una deficiencia en los puntos de apoyo, lo que se provocará es de que no tengamos una línea recta, tendremos una línea inclinada, y si cortamos, pues tendremos una pieza con una forma incorrecta a la que necesitamos. No les dije, este tema de la medición y la metrología, pues es importante o recalca bastante el tema de un enfoque de los cinco sentidos cuando realicemos estos procedimientos. Un poco también aquí lo que seguimos hablando de los errores de posición, como les comentaba, pues utilizar de manera correcta los elementos, siempre que nosotros utilicemos un calibrador, pues saber interpretarlo de manera correcta, medir con la parte de forma de interiores, cuando nosotros necesitemos un diámetro interior, como es el caso de este rodamiento, no utilicemos de forma inversa, ya que de igual manera hay algunos casos que, como les comento, ustedes no los crean, tenemos el calibrador para medir interiores, como es este caso. Pero hay algunas personas que desconocen cómo utiliza y que aparentemente no le tienen confianza a esta medida y lo que hacen es ubicar de esta manera el calibrador, realizando ellos de una manera visual la aproximación del diámetro. Sabemos que esta es una medida muy poco exacta, entonces, como vuelvo a recalcar, utilicemos las herramientas de medición para el fin que fueron fabricados. Como le comentábamos también anteriormente, pues es importante que nosotros tengamos en cuenta que al realizar alguna medición, si es que dichos elementos se encuentran desgastados o no, ya que si no tomamos en cuenta este punto y realizamos la medición, pues de igual manera tendremos un valor erróneo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al disminuirse el espesor, la dimensión actual del elemento pues disminuirá con lo original. Y si nosotros vamos a adquirir este elemento, esta pieza, pues traeremos en una dimensión errónea a la que necesitamos reemplazar. Entonces, como les digo, siempre tengamos en cuenta eso. Si es que vamos a hacer algún tipo de medición, pues tratemos a medida de lo posible pues de que esté lo más limpio posible, de igual manera que no cuente con ninguna irregularidad o ninguna grieta, polvo o residuos extraños que de cierta manera permitan que la medida sea incorrecta. En esta parte, pues continuando, vamos a hablar un poco de los dos tipos de sistemas de medida que tenemos. Como les comentaba, tenemos el sistema inglés y el sistema internacional SI. Así que, por favor, Dani, no sé si me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva. Parece que tenemos inconvenientes. Marco, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido que tenemos en la diapositiva? Sí, dice, con objeto de garantizar la información y equivalencia en las mediciones, así como facilitar las actividades tecnológicas, industriales y comerciales, diversas naciones del mundo suscribieron el Tratado del Metro, en el que se adaptó el sistema métrico decimal. Este tratado fue firmado por 17 países en París, Francia, en el 1875. El Tratado del Metro otorga autoridades CGPM, Conferencia General de Pesas y Medidas, al CIPM, Comité Internacional de Pesas y Medidas, y a la BIPM, Oficina Internacional de Pesas y Medidas, para actuar a nivel internacional en materias de metrología. Listo, muchas gracias. Bueno, un poco lo que se quiere dar con este contexto histórico es destacar que la mayoría de países utilizan el sistema métrico decimal como
perdón, sistema de, in, como sistema de medidas. De ahí viene el nombre del Sistema Internacional de Medidas. Un poco como contexto, pues sabemos únicamente que Estados Unidos utiliza el sistema, y Inglaterra utilizan el sistema inglés, es decir, están regidos por pulgadas y pies. Un poco, bueno, a manera de antecedente, que se entienda pues de que existen estos dos sistemas. Un poco como ya teniendo o poniéndolo en práctica, es por ejemplo cuando manipulamos un vehículo americano, pues si queremos aflojar algún perno, pues sabemos que los mismos estarán en pulgadas y que de nada nos servirá pues nosotros tener herramientas en milímetros. Un poco aquí lo importante es destacar las magnitudes en las que se trabaja cuando nosotros hablamos del sistema SI. La longitud, como les dije, siempre estará en metros. Bueno, dependiendo de lo que en el sector en que nosotros nos encontremos, puede ser que no se necesite la magnitud en metros, sino en centímetros o en milímetros, que es lo más convencional. El tiempo siempre será en segundos, la masa en kilogramos. Bueno, un poco los conceptos que se manejan, que ya hemos venido conociendo con anterioridad. Cuando nosotros hablemos de un poco de presiones, pues sabemos que los mismos podrán ser en PSI o en bares o en kilopascales. Y bueno, como les comenté, pues todo será un poco dependiendo del enfoque en el que estemos teniendo. Si estamos realizando una medición indirecta, pues sabemos que tenemos que transformar las magnitudes dentro del sistema internacional SI. Un poco aquí también las equivalencias y un poco para que tengan ustedes en cuenta las magnitudes que trabajan en el sistema internacional de medidas. Al contrario, igual un poco a manera de antecedente, pues tenemos los diferentes prefijos en griego, pues que nos permiten conocer las diferentes derivadas en cuanto a los múltiplos y submúltiplos. Entonces ahí tenemos un poco de por qué se habla de deci, centi, mili, cuando nosotros hablamos de decímetros, centímetros o milímetros. De igual manera, si hablamos de micro o nano, de micras, como conocemos siempre que hablamos de micras, pues hablamos de valores sumamente milimétricos. Valga un poco aquí la redundancia, sabemos de que al hablar de valores de 2 o 3 micras son mucho más delgadas que el cabello humano. Por el contrario, cuando nosotros hablamos del sistema inglés, comentábamos que hablábamos de términos de pulgadas y pies. Muchas de las veces también se suele hablar en yardas. Aquí, pues, de manera informativa, lo que tenemos son los parámetros o la conversión de medidas. Siempre tener en cuenta de que cuando nosotros estemos hablando de una pulgada, estaremos hablando de 2.54 centímetros. O bueno, un poco más prácticos en términos de milímetros, 25.4. Un poco aquí para tener en cuenta, pues, si necesitamos realizar una transformación. Y aquí, pues, viene el tema que comentábamos acerca de por qué no utilizar una herramienta en milímetros cuando tenemos otra designación en pulgadas. Si nosotros hacemos la transformación, por ejemplo, entre una llave 19 y su equivalencia en pulgadas, por decir la llave 3/4, sabemos que realizando este proceso matemático nos dará aproximadamente 19.43. Como pueden ver, pues tenemos un porcentaje adicional que si nosotros necesitamos realizar o aplicar una fuerza estimada, pues terminaremos por deteriorar la cabeza del perno, si así fuera el caso. Entonces aquí un poco el consejo de que siempre utilicemos las herramientas para el sistema de medidas que estemos utilizando. No utilicemos llaves en milímetros si es que la designación está en pulgadas, y de igual manera en viceversa. Otro de los de las cosas que hay que tener en cuenta de que si nos están hablando en términos de galones, pues también sabemos que estamos hablando del sistema del sistema inglés. Por el contrario, sabemos que en el sistema internacional, cuando nosotros nos referimos a masa en términos de galones, pues estamos hablando en litros. Un poco, como les digo, tener en cuenta dependiendo de lo que nosotros estemos realizando o necesitemos calcular. Adicional a la pulgada, pues también dentro del sistema inglés se utilizan los pies. Un poco la equivalencia de un pie en las diferentes magnitudes es 0,33 a la x a la menos 10 yardas, 12 pulgadas o 30.48 centímetros. Entonces, de igual manera, un poco para que se tenga en cuenta la conversión
¿qué necesitamos hacer cuando nosotros tenemos que utilizar AOV sistema de medición? Importante aquí destacar que mientras nosotros hablamos de calibración y certificación, hablamos directamente de lo que es en esencia la metrología. ¿Por qué es que hago hincapié en este punto? Pues cuando hablábamos de calibración o de metrología industrial, pues nosotros hablábamos de justamente de conceptos específicos cuando nosotros realizamos, por ejemplo, el mantenimiento de alguna máquina o algún mecanismo. Por ejemplo, en vehículos antiguos, cuando nosotros teníamos que hacer la calibración de apertura y cierre de válvulas, pues nosotros necesitábamos tener una calibración específica. No podía ser, por ejemplo, me voy a inventar un valor, no podía ser que la calibración de admisión tenía que ser de 0,02 milímetros y en escape 0,4, por ejemplo. Entonces, esa calibración, esa normalización me certifica de que el sistema va a funcionar de manera correcta. No puede funcionar a 3, no puede funcionar a 5 porque sale de los rangos y al salir de esos rangos, pues no puedo certificar que el sistema funciona de manera correcta. Entonces, tomemos en cuenta que siempre que nosotros nos encontramos midiendo algo, pues estamos calibrando y certificando a nosotros utilizar una herramienta de medición, pues el proceso que estamos realizando. Aquí también un poco lo que se hace el hincapié es de que, por ejemplo, en procesos industriales, muchas de las veces cuando se hace el mantenimiento de equipos, se necesita la certificación de que se está trabajando dentro de los rangos establecidos. Por ejemplo, si es que tenemos equipos, motores eléctricos con compresores que funcionan con poleas, pues muchas de las veces en plantas industriales, por ejemplo, se opta por utilizar procesos de calibración de las poleas mediante dispositivos LED infrarrojo para de esta manera pues certificar que se encuentra dentro de los parámetros de medida y por consiguiente pues poder recibir la certificación. Entonces, tomemos en cuenta de la importancia que nosotros le debemos dar siempre que estamos realizando algún proceso de medición de alguna magnitud. Dentro de los beneficios de la metrología, pues Ángel, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Luis, ¿me puedes ayudar leyendo el contenido de la diapositiva, por favor? Darío, tal vez me puedes ayudar leyendo la diapositiva, por favor. Claro. Dice beneficios de la metrología. La metrología proporciona, un momentito, por favor, que voy a ampliar esto. La metrología proporciona confianza e información sobre la variabilidad de los procesos para su control y mejoramiento. La metrología encierra grandes ventajas y beneficios para todos los sectores industriales, destacando los siguientes: incremento en el nivel de calidad de los productos, disminución de rechazos, aumento de la productividad, disminución de costos, promueve el desarrollo de un sistema armonizado de medidas necesarios para que la industria sea competitiva. Listo, muchas gracias. Básicamente lo que nos queremos referir con esto es de que si nosotros utilizamos de manera correcta la metrología, el término de medición, pues somos mucho más eficientes. Por ejemplo, si tenemos una lámina, una plancha de toll y necesitamos cortarla en 20, 30 pedazos, al utilizar nosotros la metrología podemos distribuir de una manera eficiente los espacios, las dimensiones en las que necesitamos trabajar y a partir de ello pues realizar el proceso de corte. Con esto pues disminuimos la cantidad de material perdido. Por el contrario, si no realizamos una medición previa y únicamente nos dedicamos a cortar, por ejemplo, tenemos un tubo de un metro, primero cortamos 30 centímetros, nos sobran 70 y después resulta que necesitamos un pedazo de tubo de 80 centímetros. El tubo nos queda inservible. ¿Por qué? Porque no se realizó un proceso de medición previa para distribuirlo de manera correcta. Entonces aquí lo importante
como les he recalcado en toda la clase, pues de que nosotros utilicemos la metrología, más bien dicho, nosotros la importancia de lo que cuando nosotros utilizamos la metrología todos los días, que tal vez nosotros lo vemos de cierta manera, podría decirse insignificante cuando utilizamos un calibrador, cuando utilizamos un flexómetro, pero que conlleva mucho más. Es un concepto mucho más amplio, como lo vamos a seguir desarrollando en la clase, que a partir de la metrología, pues, se empiezan a dar una gran cantidad de procesos, como es básicamente el tema de las calibraciones, que dentro del área automotriz, pues, en procesos mecánicos es fundamental, sobre todo por citar un ejemplo en el tema de la reparación de motores, donde básicamente, pues, el tener los conocimientos de metrología, pues, nos permite realizar un trabajo correcto y tener la certeza de que todos los datos, todas las mediciones que hemos tomado, pues están dadas de una manera positiva y de esta manera pues no se tendrá inconvenientes cuando se llegue a culminar con este proceso de reparación. Eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún inconveniente con los contenidos que hemos visto el día de hoy. Buenas noches, Inge. No hay ninguna dificultad ni pregunta. Todo está hasta ahorita entendido. Gracias. Muchas gracias, Mauri. Bueno, en la sección de los mensajes les he dejado mi número de teléfono personal. Por si, pues, al pasar de las clases tienen alguna duda, algún inconveniente, lo que sí les pido, por favor, es de que el horario de las tutorías sería desde las 9 hasta máximo 11 de la noche. Un poco en el horario en el que yo podría comunicarme de manera rápida con ustedes. Si es posible, hasta las 10:30 y mejor si puede ser de 5 y de 8 a 9. Perdón, de 9 a 10 y a las 5 de la tarde sería perfecto un poco porque a las 11 de la noche, pues, tanto ustedes como yo, pues, estamos un poco cansados. Entonces, en esa parte, pues, sí les pido, pues, un poco de consideración y respeto, evitar más de las 11, tratar de comunicarse. Ha habido casos de estudiantes que escriben 11:30, 12, inclusive hasta 1 de la mañana. Más que todo por el tema de respeto, pues, sí les pido que respetemos el horario. Si es que ustedes quieren escribirme en la mañana, pues no habría ningún inconveniente. Lo que sí, pues que en la mañana, pues sí se me dificultaría el yo poder responderles de una manera más oportuna. Nuevamente, pues motivándoles, como les dije en un inicio, a que revisemos los contenidos que están en la plataforma virtual. Como ven, la clase del día de hoy, pues de cierta manera ha sido un poco pesada porque ha sido netamente teórica, un poco de manera introductoria sobre el tema de la metrología. Como les dije, dentro de la plataforma ahí está el material de apoyo, donde está desarrollado los conceptos de manera mucho más amplia, y las diapositivas, que serían el contenido de una manera un poco más compacta. Revisen ambos contenidos porque de todos los contenidos que están subidos en la plataforma están diseñadas las pruebas que serán tomadas a ustedes. Entonces, un poco organicémonos con el tiempo, revisemos la información que tenemos para así no dejar todo al último y estar con inconvenientes. También aquí un poco que revisen, como el día de hoy, que como vieron tuvimos un inconveniente de comunicación, pero bueno, lo solventamos, y así pues todos los días, pues antes de la clase, se den tiempo de revisar la plataforma. De igual manera, cada que tengamos algún deber, pues yo les avisaré al final de la clase, lo veremos, y lo que sí es que, bueno, si pueden un poco seguir revisando, pues démonos cuenta de lo que se está pidiendo. Un poco lo que se les quiere motivar aquí en las clases es de que tengan un razonamiento y una capacidad mucho más analítica. Por ejemplo, como los técnicos que somos, si estamos en un manual de mantenimiento y nos dice torquear el perno con 30 libras, pues tenemos que torquear el perno a 30 libras, no a 31, no a 29. De igual manera en los deberes, si se les pide 3 referencias bibliográficas mínimo, pues se debe cumplir el mínimo. Si del mínimo se pasa 4 o 5, pues está correcto, pero si de las 3 mínimas se pone 2, pues sabemos que no estamos cumpliendo con los parámetros. De igual manera, un poco aquí también que destacar que para las diferentes consultas que se deban hacer, pues
no utilicemos contenido de Wikipedia. Existen otras plataformas que podemos encontrar para buscar información de calidad. Podemos utilizar el Google Académico, buscar escritos. De igual manera, si es que se les pide artículos científicos o ensayos, pues ahorita con el tiempo ustedes tengan el tiempo de consultar y que no busquemos la primera opción que encontramos en el internet y que digamos esta es y así ha sido. Tratemos de comparar, ver las opciones y en todo caso preguntar un poco aquí también motivándoles a que si bien es cierto de que todavía no tenemos que realizar la primera tarea, pero una vez de que la primera tarea sea habilitada para ustedes, pues tratemos de cumplirla con la mayor prontitud. No dejemos todo para el último, porque, por ejemplo, el beneficio que tenemos de entregar un trabajo a tiempo es de que si por A o B motivo tuvieron alguna falla con el formato, algún inconveniente con lo que escribían, pues yo les daré la retroalimentación a tiempo y tendrán la oportunidad de corregirlo y tener una mejor nota. Al contrario que si dejan todas las actividades para el final del módulo, pues no existirá esa posibilidad o esa ayuda hacia ustedes. Y si se equivocaron en el formato de los tres documentos, pues obviamente eso será reflejado en su nota. No sé si existe alguna duda, algún comentario, si no, pues daríamos por finalizado la reunión del día de hoy. Al principio en el todo claro. enviaron disculpe un link para WhatsApp. No sé si podrían ayudar enviándonos el link nuevamente para podernos ingresar al grupo de WhatsApp. Esa parte es, la verdad, no vi quién fue la persona que les facilitó el grupo de WhatsApp. Yo sé del, o sea, el compañero Marcelo Luyuna es el que hizo el grupo de WhatsApp, el compañero, o sea. Bueno, eso digo, con todo, bueno, eso también recalcarles que el link que utilizamos el día de hoy lo vamos a utilizar para todas las sesiones. Entonces, no es necesario de que estén a la espera de otro código para ingresar a las reuniones. Las reuniones son recurrentes. Bueno, por el día de hoy, con todas esas confusiones que existieron, pues quedaría pendiente eso del grupo de WhatsApp. Y bueno, para la siguiente reunión, como el compañero se conectó antes de hora, pues para la siguiente reunión, que ya vamos a estar todos conectados en el mismo horario, pues le solicitaremos nuevamente el grupo de WhatsApp, pues para que tengan la comunicación entre todos ustedes. Con todo, como igual se les envió el link por su correo, pues pueden revisar y pueden estar en contacto con mi persona si es que lo prefieren, a diferencia del WhatsApp. ¿Alguna otra duda que tengan? Ingeniero, buenas noches. Saliendo un poquito del tema de ahora metrología, usted fue nuestro profesor en la anterior área de conocimiento, que fue hidráulica, pero todavía no está reflejada las calificaciones. Si no hay ningún otro comentario, pues daríamos por finalizado la reunión del día de hoy y nos estaríamos viendo el siguiente encuentro. No hay ninguna otra pregunta en base a la clase del día de hoy. De mi parte también todo quedó claro, no hay ninguna duda ni pregunta. Listo, pues mucho agradeciéndoles pues por su puntualidad y la atención a la clase del día de hoy. Claro, ingeniero, igualmente. Que tengan una buena noche y nos estamos viendo en el siguiente encuentro. Que pasen bien. Gracias, Inge, igualmente, buenas noches.